Bienvenidas y bienvenidos. Aquí estamos en BTV al día. Una semana curiosa porque de alguna manera vamos a comenzar como terminamos la semana anterior y como vamos a empezar esta. No se entendió nada, ¿verdad? O sea, yo sé que sí, que no se entendió. O sea, sé que no se entendió. ¿Por qué? Porque tiene que ver con el tema del debate presidencial en la República Argentina, que de verdad concitó mucha atención aquí en Uruguay. Por lo menos a juzgar por la cantidad de comentarios que hubo, de muchos que quedaron decepcionados de lo livianito que terminó siendo el debate presidencial. A ver, el problema para mí fue lo extenso. Si en definitiva lo que sucedió en Argentina en el debate se puede resumir en un informecito de minuto y algo, que es el que tenemos, con lo más jugoso, lo más interesante, antesala de lo que seguramente se estará viviendo este fin de semana también, con el segundo debate presidencial. Pero no solamente eso sucedió en Argentina. Para Uruguay hubo buenas noticias. Vean si no. Javier Milei, Sergio Massa, Patricia Bullrich, Juan Schiaretti y Miriam Bregman estuvieron reunidos por primera vez en un debate durante 2 horas con estos ejes temáticos: la economía, la educación y derechos humanos y convivencia democrática. En economía, Javier Milei dijo que Argentina está en decadencia por culpa de la maldita casta política. Hacer privatizaciones para sacarnos las nefastas empresas del Estado de encima, abrir la economía y cerrar el Banco Central. No es un león, es un gatito mimoso del poder económico. Primero, tener equilibrio fiscal, como tenemos en Córdoba. Segundo, tener un Banco Central independiente que no financie al Tesoro y que la presidencia del Banco Central la ponga a la oposición en el país. Tengo claro, además, que Argentina tiene una enorme dificultad porque saca más dólares del país de los que trae. Massa, el presupuesto que presentaste en el Congreso es una vergüenza. En materia de derechos humanos, Patricia Bullrich recordó su pasado en una organización juvenil y dijo que la única manera de hacer política es en paz y convivencia, a la vez que advirtió que va a terminar con piquetes y toma de tierras. Esa tragedia tan brutal hoy tiene que ser reconocida tanto por los muertos de la dictadura como los muertos de las organizaciones armadas, tanto civiles como militares. Bregman, por su parte, afirmó que la izquierda va a acompañar cada reclamo popular. Patricia Bullrich se equivoca y muchísimo. Todas sus políticas implican represión. Schiaretti dijo que los derechos humanos no pueden ser utilizados por partidos políticos o un gobierno intentando apropiárselos. Jamás se nos ocurriría iniciarle juicio al Superior Tribunal de Justicia, como hace el Gobierno Nacional de Massa con la Suprema Corte cuando le inicia el juicio político. Milei dijo que valora la visión de memoria, verdad y justicia, pero precisó: no fueron 30.000 los desaparecidos, son 8.753. Por otra parte, estamos absolutamente en contra de una visión tuerta de la historia. Mientras que Massa insistió su capacidad de diálogo. El 10 de diciembre voy a convocar a un gobierno de unidad nacional. Nadie puede sorprenderse porque vean en mi gobierno a sindicalistas o empresarios. Massa en educación dijo que es el mejor remedio contra la pobreza y prometió expandir el reparto de notebooks. Quiero contarles que mandé al Congreso la ley que sube de 6 a 8 puntos del PBI la inversión mínima en educación. Conmigo la historia de los paros se termina. Y el adoctrinamiento se termina de una vez y para siempre. Muchas de las cosas que plantean aquí ya las hemos hecho en Córdoba. En Córdoba tenemos los jardines de 3 años y de 4 años obligatorios. Si no fuera por la lucha de las docentes junto con estudiantes, cooperadoras, la comunidad educativa, la situación sería mucho peor. Se acabó esto de la asistencia esclavizante de darles el pescado. Nosotros le vamos a enseñar a pescar. Normalmente llegan aquí más de 110.000 personas durante 4 días y a partir de hoy comenzaron las actividades profesionales. Pero me encuentro en el restaurante Río Alba, que está frente justamente al centro de exposiciones, porque Wilson Marrero,
que es el director de Mundo Turístico, convoca todos los años a los uruguayos y a los extranjeros vinculados al sector que trabajan con su revista de Mundo Turístico, y esta vez somos como 100 personas. Un récord impresionante y tiene que ver con el récord de público uruguayo que está participando en la feria, y no, digamos, como visitantes, sino como promotores de Uruguay. Tenemos una cantidad muy importante de operadores turísticos, como nunca, una cantidad muy importante de autoridades, gente que está participando, el ministro que está pasando en este instante por al lado nuestro y que tenemos un TEI que en unos segundos vamos a compartir, y también tenemos por acá al señor intendente de Colonia. ¿Cómo está, señor? ¿Cómo están ustedes? Aquí estamos participando en esta feria de turismo de Buenos Aires, que es para nosotros de las más importantes, habida cuenta de nuestra proximidad geográfica y el flujo de siempre de argentinos que estaban viajando a Colonia, aunque ahora estamos atravesando un momento complicado por la diferencia cambiaria, la diferencia de precios. Somos más los uruguayos que vamos a la Argentina que argentinos que vengan al Uruguay, ¿no? Pero bueno, esperemos que esto se supere, y nuestra presencia acá, como todos los años, es para hacer vidriera lo que es los desencantos del departamento de Colonia. Y hoy en la noche con un evento bien especial donde Colonia es la anfitriona, ¿no? Bueno, hoy vamos a invitar nosotros y esperemos tener 100 personas en una cena para cambiar ideas, conocernos mejor y estrechar los vínculos que tenemos entre los distintos países de América. Muchísimas gracias, intendente. Y bueno, Colonia es esos departamentos que recibe permanentemente inversiones de operadores y residentes argentinos que están optando por instalarse en el Uruguay. Y si me lo permiten, quisiera compartir con ustedes una nota que hicimos con el ministro y que ya la tenemos pronta para emitir con ustedes. Los argentinos siguen queriendo ir a Uruguay. Hay una situación coyuntural de tipo de cambio que afecta a los precios relativos, sin lugar a dudas. Pero de cualquier manera, los argentinos aprecian la diversidad hoy que tiene la oferta turística uruguaya y la calidad en servicios, en infraestructura, en seguridad. Por lo tanto, evidentemente que estar hoy acá con 250 operadores turísticos y representantes de gobiernos departamentales. Creo que debe haber sido la FIT en la que Uruguay concurrió con una delegación más amplia y más importante, donde se muestra, se podrá ver en los distintos counters los destinos de las 5 regiones del país, con toda su oferta de turismo naturaleza, más allá de los destinos consolidados de sol y playa, de turismo termal, el turismo vinculado a las áreas naturales, al turismo en el norte de la ruta minera. Toda esa diversidad, unida además a productos regionales, a lo que es la producción de sabores, como el caso de Rocha, vinculado a frutas nativas, a todo lo que tiene que ver con el desarrollo gastronómico de las distintas regiones, muestra una diversidad que realmente es una de las fortalezas que también tiene Uruguay. Último día hoy, cierre y muchas conclusiones por sacar. Voy a ir con algún título y me voy a arriesgar de lo que pudimos observar del trabajo hecho por todas las delegaciones, sobre todo por los agentes de viaje. Vio que es un momento donde se plantean muchas dudas, ¿no? Cuando empieza octubre, todo el mundo dice, ¿cómo nos va a ir en la temporada? Vio que siempre estamos con ese tema, ¿cómo nos va a ir Humberto en la temporada? ¿Cómo nos va a ir? ¿Cuánto van a estar los precios? Que todo eso, bueno, empiezan a despejarse algunas dudas. Y voy a empezar despacio. No quiero crear falsas expectativas, pero quiero decirle que el trabajo realizado aquí en FIT va a tener muy buenos resultados. Lo primero, la delegación más grande que ha mandado el Uruguay, por lo menos en los últimos años. Lo segundo, reuniones interesantes, sobre todo por el tema de la conectividad y la cantidad de frecuencias que ya se están prometiendo para este verano. Lo tercero, hay algo en el humor de la gente aquí en la Argentina y uno lo palpa en todos lados.
van a hacer el mayor esfuerzo por ir a Uruguay. Y esto tómelo como título. Y ya no estoy hablando de grandes empresarios, de gente que tiene propiedades allá. No, no estoy hablando de la gente común con la que he hablado. Y dice, mirá, yo voy a hacer cualquier esfuerzo, aunque sea por ir una tarde a caminar un poquitito por la playa de Pocitos, la de Piriápolis, la de Las Cañas, cualquiera. Porque hay algo que se da en tu país que cuando uno cruza el río comienzan a llegar esas buenas ondas y esa buena energía. Y me quiero quedar con esto, querido Humberto, para compartir con ustedes cuál es mi sensación. Fuera de los números fríos, que los números fríos siempre los vamos a ver una vez que pase la temporada. Por ahora, muy, pero muy buena expectativa. Pero hablando de expectativas y del trabajo hecho acá, si le parece, mi querida Valeria, podemos compartir la nota realizada aquí en la FIT, en el stand del Uruguay, a la presidenta de Camtur, la señora Marina Cantero. Si lo tiene, señor director, pónchelo. Otro año de estar con nuestro principal mercado, apoyando y aportando para todos los productos turísticos de Uruguay. De acá para Termatalia, de Termatalia después para Paraguay, que tenemos un evento bastante grande, que vamos a hacer una linda ronda de negocios en el marco de la FITPAR, con el Ministerio también. O sea que trabajando en mil cosas. En este caso también con una diversidad turística y un volumen de operadores bien importante, ¿no? Sí, sí, sin duda. Creo que son días bien... Lo que tiene la FIT es que es una feria muy movida, los días de público general se mueve mucho. Ahora todos los operadores me estaban diciendo que está muy movido, que hay consultas, que la gente está consultando. Más allá de eso, digo, después hay que ver si eso se traduce efectivamente y convierte en huéspedes para Uruguay, en turistas para Uruguay, pero particularmente parece que hay bastante movimiento. Bueno, ahí tenía la palabra de la señora Marina Cantero. Mi querida Valeria, ella ha hecho hincapié en el trabajo que se hace, sobre todo en el sector privado, para generar mejores lazos y además tratar de cerrar negocios. Bueno, voy a otro tema, Humberto. Tengo que citarlo a usted en lo que viene, discúlpeme, lo tengo que citar a usted. A ver, dígame. No sé si me está escuchando, mi querida Humberto. Sí, sí, atentamente y a ver qué me va a mencionar. Bueno... No, todo bien, quédese tranquilo, todo bien. Acá en este país hay unos cuantos temas para hablar, pero vamos a ir a lo que nos interesa a nosotros. Tiene que ver con lo que dijo el señor Marcelo Crespi a propósito de la inauguración de una nueva ruta gardeliana. Yo sé que usted es un amante de Gardel, del bronce que sonríe, de San Gardel, de Carlitos. Sí. Y le quiero contar que en muy pocos días van a haber novedades. Y no sé si no lo tengo a usted cantando por ahí. Mire lo que le digo, ¿eh? Yo ya estoy tirando esos lazos porque me encantaría que usted vuelva a subirse a un escenario a cantar y a interpretar al bronce que sonríe. Tiene la nota ahí con Marcelo Crespi, director de turismo de Tacuarembó, y tiene novedades para hablar. Pónchelo, señor director. A menos de un año de haber inaugurado el nuevo Museo Carlos Gardel, ya próximamente estaremos inaugurando el Teatro Escayola, y de la mano, se me escapó la sorpresa, se viene una nueva propuesta también museográfica para Escayola, con toda la tesis gardeliana que defendemos desde Tacuarembó, desde la Fundación Carlos Gardel Tacuarembó. O sea que hay muchas buenas novedades también para todo ese relato histórico y esa historia tan rica que ya se allá en el norte del Uruguay, ¿no? Así que vio, Humberto, ahí lo vio. ¿Será que sacaremos definitivamente la duda a dónde pertenece, dónde nació el mago? ¿Usted cuál es su opinión? No, yo tengo opinión formada al respecto y documentada por la tesis muy bien avalada de que esta tacuarembóense de nacimiento. Nadie puede negar su adopción como argentino y su éxito como cantor en la Argentina. El Morocho del Abasto se nace, se crea como artista a partir del dúo Gardel-Razzano, que su mayor éxito lo tuvo en Buenos Aires, en la República Argentina. Pero ni que hablar, que en esto estoy con Crespi y allá marcharemos con un buen repertorio gardeliano. Bueno, habrá que ver qué es lo que pasa. Buena noticia esta realmente que nos traía Gustavo desde esta feria tan importante a nivel turístico y con presencia uruguaya. Vieron que hoy el primer bloque ya tuvo buenas noticias para Uruguay. No le prometo lo mismo para lo que queda de programa. Vamos a la pausa y venimos enseguida.